Bueno, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una noche más de música, a una noche más de En Casa con Vos, un proyecto que lleva como misión conocer música iberoamericana, música de la región, música de países vecinos, que aún en confinamiento pues todavía tienen muchas cosas que decir, tienen proyectos por ahí, entonces pues la idea de esto, de Hubo la Música por medio de En Casa con Vos, con el apoyo del Centro Cultural de España, es llevarles hacia sus casas, desde las casas, bueno, desde mi casa, desde la casa del artista que nos va a acompañar hoy, un poquito de música y conocer la propuesta del artista que tenemos hoy. Hoy tenemos invitado desde Costa Rica. Tenemos con nosotros hoy a Jonah Méndez. Entonces, ya lo tenemos en línea. Lo vamos a recibir por acá para que sea él mismo que se presente. Entonces, vamos a ver. Aquí estamos. Bienvenido. Aplausos virtuales. Así, así yo es. Alguna vez hice algo virtual también y grabé unos aplausos, porque a veces uno termina de tocar una canción al celular y de repente es como, bueno, ¿qué pasa? Entonces uno graba unos aplausos. Sí, mira que a mí me pasa algo así porque, bueno, te cuento que yo también tengo una propuesta de DJ, entonces hago mis transmisiones a veces por las redes sociales y la ventaja que yo tengo es que tengo a mi familia en mi casa, entonces yo les digo como, ah, ok, ustedes son los que me van a hacer ahí, los que me van a hacer el relajo. Aplaudan. Qué buena nota. Bueno, no, feliz de estar acá. A pesar de, hoy leía unos amigos que ponían así como, el nuevo integrante de la banda es la tecnología, y estamos tratando de incluir al nuevo integrante de la banda, que es exactamente la computadora, el internet, el microfonito, la interfaz, que la luz, que el vecino, el perro del vecino. Así es, no, yo estoy aquí, estoy, sí, viendo que no, que no. Todo es más natural, me parece. Antes uno iba a una entrevista a un set de televisión o a una cabina de radio, donde sabe que todo debe estar así, perfecto, pero lo natural de estar desde la casa, o sea, estoy en mi cuarto, aquí se ve la cama, por más que yo quiera, tendría que quitar la cama. Es más natural, y lo natural es que se caiga el internet, lo natural es que pase el gato, que tengo que decir que gasto mucho tiempo de la cuarentena, he gastado mucho tiempo viendo los bloopers de los noticieros de Estados Unidos, donde están haciendo cosas en vivo desde su casa, y sale, no sé, el hijo de la señora comiendo algo, y la señora está en vivo diciendo así como... No. Ah, sí. Hay uno muy bueno de CNN que está el ministro de no sé qué en su oficina, y que entra su hijo y luego entra la hija y luego entra la esposa y lo saca y se tira al suelo y empieza a sacarlo, y todo se está viendo en la cámara aquí como... Así es, bueno, esperemos que hoy no nos vaya a pasar nada de eso, ¿no? No, y si pasa, bueno, nos volveremos virales. Ah, pucha, mira, ojalá. Bueno, pues igual, un placer tenerte por acá, o sea, bastante, bastante honrado de ir conociendo música y pues de comenzar con nuestros vecinos. Estamos aquí mismo en Centroamérica conociendo, ya tuvimos un invitado de El Salvador y ahorita pues es el turno de Costa Rica, mira. Tenemos aquí vecinísimos. Yo, así, contando cosas que no me has preguntado, pero yo soy así, a mí me gusta contar intimidades. La primera vez que yo salí a tocar canciones mías fuera de Costa Rica fue en el año 2010, fue hace 10 años, y fue a Honduras. Fui a Honduras a tocar, me acuerdo que me invitaron a tocar en Tegus. Creo que es el nombre que me vas a decir, pero estoy esperando que me lo digas. El nombre de la persona lo sabes, pero el nombre del lugar. Ajá, el nombre, creo que también sé que me lo vas a decir. El lugar ya no existe, pero no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? De casualidad es La Caramba. En La Caramba, claro, en La Caramba. Excelente. Que era de los amigos de Pez Luna, que tocaban ahí los conocí. Excelente. Yo llegué a tocar a La Caramba por primera vez, la primera vez en mi vida que salí de Costa Rica a tocar fue a La Caramba ahí en Honduras,
Y fue muy loco porque, a ver, yo tengo 34 años. Hace 10 años, matemáticamente, si las matemáticas no me fallan, tenía 24 años. O sea, tenía muy poco tiempo, no tenía nada de experiencia. O sea, fue la primera vez, experiencia saliendo a tocar fuera de Costa Rica. Y me dijeron, bueno, nosotros te ponemos el pasaje del bus. Son como, no sé, una semana, no sé, no, como 2 días, no sé, dos, tres, 2 días. Y yo dije, no, no, hagamos una cosa, yo voy a poner, démelo del bus, no sé cuánto es, $80, no sé, y yo pongo lo que me falte para tomar un avión para ir. Y fue la primera vez que me monté en un avión solo, porque la primera vez fue, tenía 7 años y me llevaron a Disney y ya no me acuerdo de nada, yo creo que es mentira, pero la primera vez que me monté solo en un avión fue para ir a tocar allá y me dijeron, te van a estar esperando alguien en el aeropuerto. Yo llegué con miedo al aeropuerto porque yo dije, pero ¿y si es mentira? ¿Qué pasa? Y justo en el aeropuerto había una persona con un rótulo que decía Jonah Méndez, Jonathan Méndez decía. Y era Alberto Lainez, que es hasta la fecha, ya 10 años, un hermano y amigo de la música, que me recibió, me llevó al hotel, me llevó a la caramba, conocí a los de Pez Luna, y me hice muy amigo de todos, conocí mucha gente increíble que todavía son amigos muy importantes en mi carrera 10 años después. Y todo empezó ahí, en Honduras. Tengo que ir otra vez, pero Claro. cuando... Bueno, aquí estás, de Aquí manera estoy, virtual. ya. Ya, qué fácil. Así es, mira, de manera virtual, una conexión ahí, un par de pruebitas y aquí estamos, mira, excelente. Mira, contame, en qué momento, o sea, cómo, bueno, en qué momento y de qué forma llegó la música a vos. O sea, sé que comenzó desde muy pequeño esta situación con la música, pero cómo, contanos cómo para que la gente que nos está acompañando conozca cómo llega cómo llega la música a vos. Es muy loco porque yo siempre he visto que hay amigos que hablan de que en su familia hay música, o sea, que hay que sus papás son músicos o tocan algún instrumento o el tío o lo que sea. En mi familia no, nadie es músico. Yo no podría decir, bueno, podría decir que mi mamá y mi papá cantaban afinado, pero de ahí a que fueran músicos o que se dedicaran a la música o hicieran. Ni siquiera creo que eran personas musicales, simplemente cantaban afinado, que ya es bastante, ¿verdad? Claro. Pero en mi caso yo creo que fue una cosa más como de romper el esquema que se venía repitiendo en mi familia durante años, que luego a la fecha ya lo estoy entendiendo con muchas otras cosas, ¿verdad? Romper los esquemas, romper las no sé, el patrón un poco. Y toda mi familia ha trabajado en hospitales. Mi tío, mi abuela, mi papá, son como trabajadores de hospital. O sea, enfermeros, como más de servicio humanitario de ese tipo. Claro. Y yo decidí que quería hacer música, quería tocar música. Y me metí a clases de guitarra clásica a los 14, me metí al coro de la iglesia. A los 14 también, y luego seguí tocando guitarra como por tocar. Cuando salí del colegio y entré a la universidad, fue como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y decidí estudiar música, pero también estudiar otra cosa porque había que tener algo un poco más seguro. Y empecé a estudiar ingeniería en sistemas. Y ya con los años todo fue cayendo por su peso. O sea, fue como la música me empezó a llamar más. Empecé a componer, empecé a tocar en restaurantes, en bares. Me empezaron a llamar para tocar en otros lugares, empecé a producir mi primer disco en 2007, salió en el 2010, también tiene 10 años, y desde ahí empecé a tomar decisiones de dejar las cosas que me alejaran de la música, como ingeniería en sistemas, como la idea de tener casa, carro, familia, y seguí como eso de la música, y hasta la fecha es lo que me está sosteniendo. Entonces, yo sí tengo que decir que cuando empecé a tocar un instrumento, específicamente la guitarra, yo no pensé que fuera a cantar y tampoco pensé que fuera a escribir canciones y mucho menos pensar que eso, que la unión de tocar un instrumento, cantar y escribir canciones me fuera a hacer viajar tanto como he viajado hasta la fecha, que me hace mucha falta viajar, pero
me siento satisfecho de haber viajado tanto hasta la fecha y sé que esto es una pausa para seguir, digamos. Claro. ¿Podrías mencionar ahorita, así como rápido, así como a grosso modo, a cuántos países has ido solo por la música? Digamos, así como si yo no me hubiese dedicado a la música, ok, hemos perdido la conexión, ya la vamos a recuperar. Vamos a ver, está... Bueno, lo que estábamos hablando exactamente, ¿no? Que es un poco esto de lidiar con las redes sociales, las conexiones que de vez en cuando nos fallan, pero ya lo vamos a recuperar para que continuemos con la plática. Vamos a ver. Aquí estamos ya. Espérame, ya te mando que no estás en línea todavía. Aquí estamos. Ahora sí. Sabíamos que algo iba a pasar así. Lo bueno es que parecía que yo no quería contestar la pregunta. ¿Cuántas veces yo? corta los cables. No tengo un dato exacto para, o sea, no tengo una respuesta. No sé, pueden ser más de 15 países tal vez. Sí tengo que decir que yo no voy a muchos lugares nuevos, o sea, de un tiempo para acá. Lo que hago es repetir mucho los lugares a los que voy. Entonces he ido muchas veces a Colombia, he ido muchas veces a México, he ido muchas veces a Nueva York, a Los Ángeles, Argentina, Uruguay, voy todos los años, casi religiosamente por los últimos 7 años. He ido varias veces a Panamá, he ido una vez a Chile. Entonces ahí voy, por ejemplo, voy conociendo lugares como Chile, que nunca había ido, y de repente tengo muchas ganas de regresar algún día. Entonces, sí, yo creo que no es tanto cuántos lugares nuevos he ido, sino cuántas veces voy a los mismos lugares, y son muchas, ¿verdad? Tengo muchos amigos en muchos lugares, y muchas familias y muchas casas donde quedarme, que ahora yo siento que no podría escoger un solo lugar, que no podría dejar de viajar. Entonces... Vamos a ver qué pasa con esto. Después de todo esto, ¿por dónde nos lleva la vida, digamos? Así es, definitivamente. Quiero recuperar dos cositas de las que mencionaste cuando nos estabas contando un poco de cómo comenzó todo esto. Mira, me pareció bastante interesante que vos decías que tu familia se dedicó a trabajos más de ayuda humanitaria, pero comentaste de ese tipo. Entonces, mira, así como lo que estás haciendo también, podríamos considerarlo como una ayuda humanitaria. Claro. Definitivo. Yo digo que uno usa la música como un instrumento de sanación y también como una forma de llevar un mensaje. Entonces, para mí la música sana el alma, no tanto como una medicina que te puedes sanar el cuerpo o un yeso que te cura una fractura, sino una cosa más como del alma, claro. Yo lo aprendí cuando empecé a estudiar ingeniería en sistemas. También empecé a estudiar educación musical, empecé a estudiar para dar clases de música, y luego me di cuenta que tocar, componer, hacer conciertos es una forma de enseñar también, enseñar casi que predicar con el ejemplo de superación, de perseguir sueños. Me di cuenta de que de las cosas que yo hago pueden tener dos visiones, dos formas de ver el mundo. Por ejemplo, que la gente vea mis redes sociales con envidia y diga así como, no, es que ese tipo anda por todo lado, o que lo que yo trato de llevarle a la gente, que es como un sigan sus sueños y salgan de la zona de confort y viajen y busquen la manera de moverse, de aprender cosas nuevas, de que es en el crecimiento en el que estoy desde hace muchos años, y que los últimos 5 años que tengo de ser nómada, de no tener una casa fija, me ha enseñado a crecer de ese modo también, como a enseñarle a la gente que hay un montón de cosas más de las que conocemos y vamos a seguir conociendo. Claro, definitivamente. Ahora, la otra cosa de lo que mencionaste fue que comenzaste a tocar en restaurantes, comenzaste a tocar en bares y en lugares así. ¿Hiciste covers en algún momento de tu carrera? Hice covers hoy. Sí, seguís, o sea, haciendo covers. Hago covers para vivir, o sea. Ajá. Es una cosa muy loca porque empecé con los covers, o sea, yo empecé haciendo covers de Diego Torres y
cantaba Mi Historia Entre Tus Dedos y cantaba canciones así de Rubén Blades. Y por ahí empecé a conocer de la trova, por ejemplo. Yo no conocía nada de Silvio Rodríguez, a pesar de que mi papá escuchaba mucho esa música, pero toda la música que empecé a conocer fue por trabajar en la música. Entonces yo iba a un bar a tocar y la gente me pedía Princesa de Joaquín Sabina, y yo decía, no sé cuál es esa canción. Y luego la estudié, la toqué, El Breve Espacio de Pablo Milanés y un montón de repertorio latinoamericano que empecé a utilizar en mis conciertos, y de repente cantaba una mía, a ver qué decía la gente. Y hasta la fecha, o sea, muchos de los trabajos musicales que tengo, nada más que no los publico, eso es lo que pasa, no los publico. A veces me contratan para ir a tocar en una boda y tocar o sea, tocar mientras la gente está cenando, en la recepción o lo que sea. Y lo que hago es tocar canciones que me gustan a mí, tocar canciones que inevitablemente la gente quiere escuchar porque la escucharon en la radio, canciones populares y canciones mías. Lo lindo es que ahora, 10 años después, desde del primer disco, lo que me está pasando es que cuando la gente me va a escuchar, ya a esta altura puedo cantar un show de hora y media, 2 horas de solo canciones mías. O que llego y la gente me pide canciones mías. Entonces, ha sido un proceso muy, muy lento de cambiar de los covers al en vivo original, digamos, a solamente la música original, en lugares que venden la música en vivo como entretenimiento. Entonces me pasa que, por ejemplo, un día de estos hice un Zoom, que ahora todo es así virtual también, Claro. hice un Zoom donde unos amigos se conectaron y mandaron el link y no sé qué. Yo desde aquí empecé a cantar mis canciones y de repente me pedían, hey, ¿te puedes cantar una de Bacilos? Sí, claro, ¿cómo no? Y cantaba una de Bacilos o aquella de Jorge Drexler favorito. Entonces, yo no castigo a la gente que hace covers. A ver, yo digo que yo hago versiones de canciones que me gustan. Entonces, eso, versiones, no tanto lo de los covers con los que pago esta camisa y este micrófono y esta pulsera y el viaje a otro país. Ha sido con canciones de otras personas. Les digo así como, hey, estoy cantando esta canción en mis conciertos y la gente ha llegado a Dar un espacio para saludar a la gente que nos está acompañando por aquí en las redes sociales. Aquí estamos de regreso, aquí estamos de regreso. Disculpas ahí por los. Me da mucha gracia que hay gente diciendo ahí, ya hago un truco de magia, ya hizo magia. O sea, ya hay gente que me sigue que sabe que estoy estudiando. Es la nueva pasión, la magia. Ah, Tengo sí. con mi amigo Diego Vargas, que es el mejor mago de Costa Rica. Aquí vi un comentario de un amigo Juan Carlos que pone, desde el colegio andaba con la pinche guitarra. ¿Qué Ajá. nos íbamos a imaginar? Sí, Juan Carlos, amigo del colegio. Claro, o sea, yo desde pequeño andaba ahí como sin saber a dónde me iba a llevar la guitarra. O sea, yo la verdad no podría decir que tenía la meta clara desde el inicio. Sí podría decir que ya son más de 20 años tocando, cantando, metiéndome en concursos de, no sé, en concursos de talentos y esas cosas en el colegio. Y nadie, yo creo que nadie, ni yo mismo, se imaginaba que íbamos a estar aquí 5 discos después, más de 15 países después. Sí, mira, es demasiado, sí, claro que sí. Entonces, mira, ¿qué te parece si para comenzar a revivir esta conexión ahí, a ver si, para que no nos esté fallando ahí, ¿qué te parece si nos regalás una de tus rolitas? Presenta tu canción ahí y te dejo al público para que disfrute. Vamos a cantar una. Contanos qué vas a cantar. Este se llama De una mariposa. Es una canción del último disco que lo fui a grabar allá
a Colombia, a Bogotá. Y bueno, ya esta canción salió. Fui a grabar todo el disco y vamos sacando una canción por mes. O cada 2 meses. Y esta ya salió. Esta es el segundo sencillo, los 6 sencillos del último disco. Y dice así. Mariposa, aprendí a volar. Lo pequeño de las cosas lo aprendí del mar. Escuchando el viento, aprendí a callar. Y al callar entiendo que mi alma necesita del silencio para hablar. Y del universo aprendí a confiar, y en espera entiendo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar. He aprendido tanto de lo que sale mal, que ahora sé que los errores son necesarios para mejorar. Y así como el tiempo nunca vuelve atrás, agradezco cada paso que me ha traído a este momento y a este lugar. Y del universo aprendí a confiar, y en espera entiendo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar. Universo, aprende a confiar, y en espera entiendo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar. De una mariposa. Acá, mira. Llegamos, mae. Llegamos. Aquí están. Llegamos al final. Excelente. Pensé que en algún momento se iba a cortar. Yo les dije, estabas ahí. Saludos en tu mente, ahí, ok, ya se corta. Sí. Saludos a Gwen Flores, que está ahí, hermosa canción, dice. A Cindy Baez, saludos de Carolina del Sur, wow. Carolina del Sur, North, South Carolina. Esa canción se llama De una mariposa, está en Spotify, tiene un video súper lindo que fue grabado en Argentina, en Córdoba, Argentina, y es el video más lindo que yo he visto de una canción mía, porque lo vi cuando salió, o sea, el día que salió la canción, la chica que hizo la dirección lo subió desde su, o sea, como que el día antes me dio como para verlo, y luego lo subió. Entonces fue como una sorpresa y casi un regalo. Parte de un trabajo que estuvimos haciendo también. Y lo pueden ver ahí en YouTube, el video de una mariposa. Excelente. Pues. Contanos entonces, ya entrando en este tema de la cuarentena, este tema de confinamiento, este tema de estar en casa, pues que no, tenemos que afrontarlo, tenemos que tocarlo. Entonces, contanos, bueno. Contanos primero cómo ha sido para vos todo esto, y contanos estos proyectos que has estado llevando a cabo desde casa. Yo sé que tenés varias cositas por ahí, entonces contanos cómo has tomado esto de la cuarentena a tu favor. Yo siempre he dicho que el estar en casa no es muy diferente a la rutina de los últimos 10 años, que ha sido como estar mucho en casa, hacer mucho como planeamiento y trabajo de computadora, de correos, de oficina, en casa, no importa cuál sea la casa, sino estando en un lugar, y luego salir a tocar en las noches, o viajar y tocar en un lugar en la noche,
pero pasar todo el día en casa a mí no se me hace tan diferente porque yo no es que tenga un... Ok, hemos perdido la conexión de nuevo. Ya la vamos a retomar. Ya vamos a retomar esta conexión que nos ha estado hoy un poco intermitente, se nos va, se nos viene. Vamos a ver, gracias a toda la gente de verdad que nos está acompañando en las redes sociales. Estamos en vivo en la página del Centro Cultural de España de Tegucigalpa y en la página de Hugo La Música. Pueden seguirnos también a nosotros en todas las redes sociales. Como Hugo La Música, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos también en formato de podcast en Spotify. Entonces, pueden seguirnos en todas las redes sociales sin excusa. Vamos a ver si ya tenemos de nuevo la conexión. Ah, aquí estamos, ya vamos a regresar aquí. A ver, aquí estamos. ¿Sabes cómo sé que se corta? A Porque ver. vos te quedas congelado y yo sigo hablando y yo digo, no, no se está moviendo. Entonces voy al link otra vez y entro. No me puede estar poniendo atención, dice tanta atención. Sí, no puede ser tan aburrido lo que yo digo. Bueno, les decía que eso, que no es tan diferente el pasar todo el día en la casa para mí. Por no, o sea, no, no es que tengo un trabajo de oficina y que ahora no puedo ir a la oficina y tengo que quedarme todo el día en la casa. Entonces yo lo estoy disfrutando un poco, la verdad, no voy a ser, no voy a ser mentiroso y voy a decir que estoy disfrutando poder hacer un montón de cosas que hace rato quería hacer. Estoy produciendo un par de discos y un par de sencillos para otros artistas que desde hace mucho tenía que hacerlo, pero no podía parar y hacerlo. Entonces ahora sí, este mismo lugar, con este mismo micrófono, esta misma guitarra, estoy produciendo, grabando, haciendo cosas. Tengo un proyecto de hacer unas canciones desde casa que ya hice una con una amiga, con Debbie Nova, también de Costa Rica, y varios músicos invitados. Tengo un par de nuevas pasiones que son pintar. Compré unos óleos y yo no sabía que podía pintar. O sea, dije, voy a tratar de imitar esto que sale en Pinterest. Y no se ve tan mal. Y aunque se veía mal, es muy lindo pintar. Me di cuenta que me concentro en el momento. Que estoy ahí en el momento. Si estoy pintando, estoy ahí. O sea, no estoy viendo el reloj, no estoy viendo el celular, no estoy viendo la serie de Netflix. O sea, yo soy muy multitasking, demasiado. Y mientras estoy haciendo algo, por ejemplo, en este momento alguien me mandó un mensaje y ya veo que tengo tres notificaciones nuevas. Entonces, mientras estoy diciendo esto, estoy pensando en las notificaciones de esa persona y cuando le tengo que responder, ya sé que me está preguntando. No sé, siempre estoy con la cabeza en muchos lugares, pero cuando estoy pintando, no podría decir que lo hago mucho, pero cuando lo hice, me di cuenta que es como un poco de meditación también. Es como, voy a concentrarme en este pincel y en este color verde y dónde va. Y lo voy a ver un rato y voy a decir, no, voy a poner un poquito más. Y no importa si uno se equivoca, es como, es una meditación muy linda. Yo les digo, si pueden comprar pinturas y un pedazo de papel ahí, háganlo porque es una meditación muy linda. No tanto el final, sino el proceso. Eso está muy, muy lindo. Y encontré una pasión que luego descubrí que era una pasión vieja, que era lo de la magia. Empecé a estudiar magia, a llevar un curso con un venezolano, profesor. Un mago venezolano que se llama Luis Otero, y muy empujado por mi amigo Diego Vargas, que es mago de acá de Costa Rica. Y dije, a mí me gusta mucho esto, quiero el arte de las cartas, de los juegos, de los efectos, de los trucos. Me gusta mucho, voy a estudiarlo. O sea, voy a sentarme y voy a hacer un horas de estudio, leer, ver videos. Y empecé a ver el arte de la magia como siempre lo he visto, pero ya como desde el otro lado, decir, wow, o sea, hay muchas cosas que uno no sabe de todo esto. Y es como la música, es un arte, es como que yo te enseño los acordes, pero no es lo mismo escribir una canción, cantarla, cantar y tocar a la misma vez y hacer un arreglo. Para mí es igual esto de la magia. Entonces, nada, me he encontrado con un par de lindas pasiones. He cocinado de todo postre que te puedas imaginar y he hecho ejercicio también en casa, que antes yo decía, no hago ejercicio porque no puedo ir al gimnasio. Ahora es como, nada, me tiro ahí, hago un ejercicio con un app y ya no necesito un lugar para ir a hacer ejercicio. O
los postres de mi mamá que le pido la receta y digo, ¿por qué yo no hacía estos postres antes? Y son fáciles. Dos huevos, harina, esto, boom, revuelva, meta al horno, que no se queme, comas. Y listo, sí. Y ya, y coma. Entonces, y yo creo que lo que más ha trabajado, más que la cabeza y que la ansiedad y que todo, lo que más ha trabajado en mi cuarentena personal es la máquina de hacer café, la máquina, la cafetera. Tomo café todo el día, entonces paso muy activo y eso me gusta, la verdad. He estado haciendo muchas cosas y estoy dando un curso de composición, estoy haciendo clases de guitarra por internet, y al final son cosas que hacen que esté casi que esté muy tranquilo con las cosas que están pasando. Te voy a decir algo que me pasó hoy, que fui a comprar unas cosas, y ayer también fui a comprar unas cosas. Me parece que me... como que me... me bajonea más salir y ver todos los comercios cerrados y ver las calles solas y ver como toda la gente con mascarilla o con careta. Eso me baja un poquito más la energía que estar en la casa. Entonces trato de no salir. Ajá, correcto. Tratas de estar más bien en tu casa para no ver eso. Claro, aquí yo puedo disponer de mi tiempo. Me estoy devorando algunas series de Netflix que tenía pendientes. Tengo que terminar Dark. Ah, mira. Y está buenísimo. Pero sí, creo que la cuarentena no me ha tirado abajo. Más bien creo que me ha empujado a ver las cosas diferente. Y lo dije en mi último post de Instagram, que es @JonaMendez, por si me quieren seguir. J-O-N-A Méndez con Z. En el último post yo puse esto, que lo había hablado con un amigo. Yo me ando reinventando desde hace muchos años. Y de repente ir a otro país y tener que quedarme un par de meses ahí y ver cómo hago dinero para luego ir a otro país, es parte de lo que está pasando ahora. Es como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer dinero? ¿Dónde voy a invertir mi dinero? No voy a comprarme algo que no necesito, pero voy a comprar esto porque me dura una semana para cocinar o para qué sé yo. Necesito esta herramienta, necesito las cuerdas de la guitarra en lugar de otra camisa. Y eso lo vengo haciendo desde hace que empecé en la música, desde que me fui a vivir solo a los 24 años o desde los últimos 5 años que tengo de no tener casa y ser medio nómada. Y creo que yo personalmente sí me voy ahí como reinventando cada cierto tiempo, cada cierta etapa. Esta reinvención es diferente porque hay un montón de cosas que yo daba por sentado que ya no están, que es como ir a tocar a un bar, ir a tocar a un restaurante, ir a hacer un concierto, invitar a la gente. Pero ahora hay nuevas formas de compartir, de generar esto, por ejemplo, o las reuniones de Zoom. Ahora yo digo, ¿por qué antes no hacíamos reuniones por Zoom con los amigos que están lejos? Y ahora hacemos una reunión. Incluso el otro viernes voy a hacer una reunión que se llama Random Café o Café Random, no sé. A ver, se nos fue la conexión de nuevo. Vamos a ver. Ya vamos a recuperar la conexión. A ver, cualquier pregunta que tengan por ahí pueden hacerla tanto en la página del Centro Cultural de España como en la página de Úbula. Si nos están viendo cualquiera de las dos, pueden hacer alguna pregunta por ahí que si miramos ahí la podemos contestar, la vamos a contestar con todo gusto. Vamos a ver si ya tenemos de regreso a Jonah. ¿Estás de regreso, Jonah? Ya, ok, vamos a ponerlo aquí de regreso. Aquí estamos. Decir. Así va a ser. Estábamos hablando del Random Café. Que, ajá, a ver. Lo vi en una publicación de una amiga, Daniela, que puso como, hey, ¿ustedes tomarían café con 20 personas que no conocen en Zoom? Y es como crear comunidad. Es como, lo voy a probar el próximo viernes. Y voy a hacer, ya mucha gente me mandó su correo electrónico, entonces voy a hacer un link de Zoom. Y voy a contar cómo conocí a las personas y que se conozcan. Hay gente que tiene cosas en común y gente que no. Y eso, o sea, yo siento que hay muchas, muchas cosas de este nuevo estilo de vida que podrían seguir funcionando. El teletrabajo, las reuniones así, la llamada. Yo he hablado más con mi mamá antes de estar acá. He hablado más con mi mamá, he visto más a mis sobrinas por videollamada que antes, cuando estaba ocupado en otro montón de cosas. Entonces, claro, si nos ponemos a ver la parte seria y triste, es bastante difícil para mucha gente
el perder el trabajo, personas que tienen deudas, o sea, es difícil y entiendo que salga la ansiedad en algún momento y la desesperación, pero también es como volver a ver otra vez qué es lo más importante, cuáles son las prioridades, cuáles son las raíces y que no necesitamos mucho para estar bien, no necesitamos tantas cosas. Así es, definitivamente. ¿Qué te parece si nos regalás una cancioncita, Paz? Bueno, voy a cantar, precisamente voy a cantar esa. Ahí estaba viendo que Gwen Flores decía que ella también toma café todo el día. Yo por eso me duermo a las 4 de la mañana. Y Emma Chávez se pregunta cuál es la primera canción mía. La primera canción mía es la primera canción de mi primer disco que se llama Deja. Y la pueden ir a escuchar porque ya no me acuerdo, es muy vieja. Es de ese disco que empecé a grabar en el 2007 y salió en el 2010. Pero antes de eso había hecho una canción para la iglesia. Entonces, yo no sé si se da cuenta o no. Justamente hablando de este tema de que no hace falta tantas cosas, esta canción se llama No hace falta nada más. Es una de las canciones que, bueno, es la primera canción que hice así desde casa con varios músicos. Entonces está también en YouTube video desde casa de esta canción. Y dice así. Con el mundo a mis pies, un camino por hacer. Siento el viento a mi favor, ya no hay nada que perder. Ya he llegado hasta acá con las ganas de aprender que la vida es mejor si me dejo sorprender. Eso es todo lo que tengo. ¿Para qué volver atrás? Con un boleto sin regreso. No hace falta nada más. Vamos juntos hacia el mar. Yo te escucho mientras cantas. No hace falta nada, no. No hace falta nada más. Ya no importa el reloj, cuántos días tiene el mes, el tiempo no lo rige el sol. Quiero estar inmensamente aquí, presente. Y eso es todo lo que tengo. ¿Para qué volver atrás? Con un boleto sin regreso. No hace falta nada más. Vamos juntos hacia el mar. Yo te escucho mientras cantas. No hace falta nada, no. No hace falta nada más. No hace falta nada. Que no hace falta nada, no. No hace falta nada, no. ¿Cómo se llama la canción? No hace falta nada más. Lo logramos de nuevo, ¿verdad? Yo creo que si hablamos se para, pero si yo sigo cantando. Ah, bueno, vamos a convertirlo en concierto entonces. Saludos a Roy Villegas, a mi tío que está en San Carlos. Claro, vamos a hacer un concierto y no para nunca, claro. Ah, ¿Será que en mira. algún espacio? ¿Será que en serio, si la tecnología dice, uy, no están hablando, nos corta o algo? No, no, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, Puede vas a ser. ver. Puede ser que la tecnología ya nos está estudiando de forma diferente, mira. Claro. Ahora mira, bueno, nos estás comentando de que de esta canción salió un video, ¿no? Desde casa. Sí, Pero ha nacido música ahorita, en este momento que vos has estado así, has creado canciones, has escrito algo, has. vieras que es muy loco porque la gente piensa que la cuarentena tiene que ser como sinónimo es que se la envió un amigo y mi amigo hizo la música y la va a grabar. Pero hay un proyecto muy lindo que los invito a conocer que se llama Canción Minuto en Instagram. La idea es hacer una canción de un minuto todos los sábados. Por ejemplo, ahora
hay una palabra nueva, todos los días hay, o sea, todos los sábados hay una palabra nueva, y esta semana es rueda. Yo no la he hecho. Yo creo que terminando esta entrevista voy a hacer rueda y la voy a grabar aquí con el celular y la voy a subir cada semana, y ya por 18 semanas hemos hecho una canción de 1 minuto. Los que se quieran anotar suben su canción y entre todas las semanas se van replicando desde el perfil de Canción Minuto. Entonces, podría decir que no he hecho una canción entera, pero he hecho 18 canciones de 1 minuto y Ah, vienen la dos, sí. que es algo, ¿verdad? Claro, Sí. es algo, ya sumados son varias canciones, 18 canciones de 1 minuto, que incluso algunas tienen material como para hacer un segundo verso y otra vez el coro y un puente y el coro y hacer una canción real. O estoy pensando en algún momento un disco de 20 canciones de 1 minuto y que sea el disco de Canción Minuto, qué sé yo. O sea, sí he estado manejando, o no, a ver, poniendo en práctica la maquinaria de composición, incluso. Ay, ¿me escuchas? Sí. Sí. ¿Aló? Ah, bueno, te quedaste ahí como viéndome fijo. Ah, no, mira, sí, se nos fue. Se nos fue. Mira que Jonah ya se entrenó, ya sabe el momento que se va a cortar. Me avisas cuando ya esté en línea. Vamos a ver. Vamos a ver si ahora tenemos. Hey, gracias a la gente que nos está acompañando ahí en redes sociales. Súper bien. Tenemos, bueno, de hecho ya tenemos una petición por ahí, vamos a ver si ya la tenemos de regreso. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, aquí está, vamos a ver. Vamos a regresar ahí, mira. Estaba diciendo a la gente que ya sabes exactamente en el momento que se va a ir la Ya, yo canción. lo veo venir, lo veo venir. Igual, la entrevista de media hora lleva 50 minutos, Sí, mira, ahí estamos. Bueno, sí, bueno, de hecho sí, eso era lo que te iba a decir, que ya se nos había ido el tiempo, mira. Pero mira, tenemos Gwen Flores, mira, te está pidiendo una cancioncita. Las Entonces, canciones mira. no se cortan, las canciones no se cortan. ¿Qué fue el último que me...? Ah, bueno, no, que te estaba diciendo, lo último es que desde hace un año el disco entero está grabado. En Colombia grabé el disco hace un año y hemos sacado 3 canciones de las 6 canciones del disco. Entonces no siento ningún apuro por hacer música nueva, porque hacer música nueva es buscar cómo producir música nueva, cuándo la voy a grabar. Entonces estoy muy tranquilo porque sé que de aquí a menos a fin de año ya está cubierto como la parte de la música nueva. O sea que si ya Entonces, tenés música escrita o si ya tenés música en bocetos, sos de las personas que tenés que sacarlas, a mí me crea una ansiedad ahí vacilona saber que hay una canción ahí que quiero que la gente escuche y que están ahí. O sea, tengo muchas canciones en cola que no he grabado. Se lo escuché alguna vez a David Aguilar, mi amigo David Aguilar de México, que decía que mi obra está más adelantada que mi publicación. O sea, yo creo que yo tengo material para un par de EPs más o para un disco grande más antes de pensar en escribir una canción. Me gusta escribir canciones como ejercicio, como Canción Minuto, pero me estresa un poco escribir canciones y decir, ma, ¿y ahora cuándo la voy a grabar en un disco? Si falta aquella que no he grabado y aquella otra que no he grabado. Y es dinero, todo es dinero, es tiempo, es pensar un poco en cuáles canciones van a entrar en un disco. Entonces, creo que con el tema de sacar música nueva, estoy tranquilo porque viene música nueva. Tengo un proyecto también de hacer un disco desde casa con canciones que nadie ha escuchado y ponerlas en una plataforma que se llama Patreon, que es para que la gente que quiera ser patrocinadora entre y compre el disco. O sea, no es un disco que va a estar en Spotify o que no, ni siquiera pienso que va a ser como parte de mi catálogo, sino como un regalo para la gente que quiera apoyar, ya que no estamos generando, no estamos trabajando. Claro. Entonces hay un montón de formas, hay un montón de formas. Yo creo que música no hace falta. O sea, siempre está saliendo nueva música, están saliendo nuevas canciones, colaboraciones. Hay estos videos que quiero hacer en estos días, vienen con colaboraciones de gente de Colombia, de Costa Rica, de México, de Estados Unidos. Entonces, creo que el compartir canciones está ahí cubierto. Y para compartir canciones, podríamos compartir la última. Bueno, y nada, Nelson, gracias por la invitación. Yo podría quedarme aquí horas, aunque el internet no nos quiera,
Sí, definitivamente el internet nos está diciendo que volteemos a ver el reloj. No, vos, mira, yo igual de mi lado te agradezco mucho que hayas apartado pues un pequeño espacio de tu tiempo para compartir con la gente por acá, que la gente pues vaya conociendo, y la idea es eso, ¿no? Hacer comunidad dentro de países vecinos, música iberoamericana, pues aquí compartiendo desde este espacio. Como te digo, pues gracias al apoyo del Centro Cultural de España también en Tegucigalpa, que nos ayuda por acá. Y pues espero que les haya gustado la música, que les haya gustado la entrevista. Si no conocían el trabajo de Jonah Méndez, pues aquí ya lo tienen ahora, ya tienen toda la información, ya lo pueden seguir en sus redes sociales. Bueno, pues de mi lado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieres, entonces lo que podemos hacer, hacemos lo siguiente. Mira, nos regalás la última canción. Nos regalas una última canción y luego yo voy a poner por aquí, les voy a compartir este video de la canción que nos cantaste anteriormente para que la gente lo pueda ver ahí como cierre ya del programa. Pero nos regalas una última canción y te despedís de las personas. El público es todo tuyo, man. Gracias. Dale, esto se llama Enero. Wenda pidió, es una canción muy linda, dice así. No lo voy a explicar, dice así. Llegaste mucho antes de la fecha, como sabiendo lo que iba a pasar, como cartas de un tarot, como el plan, como el complot, con colores, poesía y ansiedad, con mil cosas que te quitan el aliento, con el anhelo de lo que puede pasar. Letras y sonrisa, con ausencia y lejanía, enseñándome que es bueno el esperar. Y así como llegaste vas, dejando muchas cosas detrás. Y así como llegaste vas, llegaste con kilómetros de cielo, con el viento, con el frío y el calor, con cuentos y recuerdos, con historias y momentos que se quedan en un viejo cajón. Trajiste tu presente a mi pasado, llenando mi futuro de color. Trajiste melodía, trajiste un nuevo día, trajiste todo lo que quiero yo. Y así como llegaste vas, dejando muchas cosas detrás. Y así como llegaste vas, pero sé que algún día volverás. De una, bueno, buenísimo, gracias por la invitación, gracias a todos los que, a pesar de los cuatro cortes, se quedaron por acá. Gracias a todos los que están viendo esto en diferido también, y nos, hay muchas cosas que vienen, hay muchas cosas, los espero ahí por Instagram, por mi Facebook, y falta mucha música, y estamos todos en esto, así que a quedarse en casa, a esperar a que todo vuelva a la normalidad, que va a ser diferente la normalidad, pero vamos a ser mejores después de todo esto. Con el mundo a mis pies y un camino por hacer, siento el viento a mi favor, ya no hay nada que perder. Ya he llegado hasta acá con las ganas de aprender.
falta nada más. Vamos juntos hacia el mar. Yo te escucho mientras cantas. Y no hace falta nada. No hace falta nada. Ya no importa el reloj, cuántos días tiene el mes. El tiempo no lo rige el sol. Quiero estar inmensamente aquí, presente. Eso es todo lo que tengo. ¿Para qué volver atrás? Con un boleto sin regreso. No hace falta nada más. Vamos juntos hacia el mar. Yo te escucho mientras cantas. No hace falta nada. No hace falta nada más. No hace falta nada más. Yo te escucho mientras cantas. No hace falta nada. No hace falta nada. Vamos juntos hacia el mar. Yo te escucho mientras cantas. Y no hace falta nada. No hace falta nada más. Ok, aquí estamos de regreso. Ya solo para despedirnos. Acabamos de ver este bonito video grabado desde casa. Ya estamos ya en el cierre, así que esta última conexión nos sacó justito. Sí, bueno, no sé por qué suceden estas cosas, pero suceden. Y es parte, como hablábamos al inicio, que tratar de acostumbrarse a que somos con la tecnología ahí también, como que tenemos que jugar con eso. Estaba viendo ese video y me gusta mucho. No es porque sea mío, pero ese video me gusta mucho. Hay muchos amigos ahí que tocan, grandes músicos. Y bueno, creo que eso es algo que he aprendido mucho también en la cuarentena y en todo esto de quedarse en casa, que los amigos están ahí. A veces los podemos visitar, a veces no, pero todos están ahí, así que... Para mí eso es súper lindo, la verdad, escuchar la música que hacen otros amigos en la casa, y, como decía, hacer un Zoom con los amigos ahí y las amigas músicos. Entonces, nada, yo creo que a mí se me está pasando rápido esto, y cuando nos demos cuenta vamos a estar dentro de unos años contando aquella época cuando nos quedamos en casa y aprendimos a hacer trucos de magia o a pintar. Así es, vos. Excelente, excelente. Qué bueno que lo miremos así de una manera positiva, vos. Aprovechemos este tiempo para seguir creando, para seguir compartiendo, vos. Una vez más, te agradezco por habernos acompañado. Bonito, ya solo volvimos aquí para despedirnos y hemos llegado al final. Esta pequeña entrevista de media hora que lleva una hora y cuarenta segundos. Así es, pero mira... No, gracias, sabía, gracias. Sabía en serio. Que esto iba a pasar. Sí, en serio. Y sí, a todos los que llegaron hasta acá, si quieren compartir también, ahí
la entrevista, la música, todo, todo va a quedar aquí. Entonces, yo los invito también a ser parte de la comunidad, arroba Jonah Méndez en todas las plataformas. Y siempre estamos haciendo cosas nuevas, y conociendo personas, compartiendo música, haciendo canciones, y la comunidad sigue creciendo. Así que yo me siento muy agradecido de que eso pase. Así es, no, definitivamente. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por habernos acompañado en este pequeño espacio de En Casa con Vos. Espero que la hayas pasado tan bien como la pasé yo y como la pasó seguramente la gente. Me quedaría horas más, pero bueno, lo que dice esto es que la pasamos muy bien y que hay que hacer más entrevistas y más conversaciones así más adelante. Claro que sí, vamos a seguir trayendo más invitados por ahí, igual, claro que sí, vamos a seguir haciendo cositas con vos ahí, seguramente pronto va a salir alguna otra invitación para que vayamos haciendo algo. Y pues, muchísimas gracias. Se abren los aviones, voy a caer ahí. ¡Fua! Una así. Va, excelente. Ah, mira, te cuento. Te lo cuento ahorita que ya terminamos la entrevista, porque si no se nos ayuda al público, ¿verdad? Justo en este momentito en el que nosotros estamos platicando, Pez Luna tiene un en vivo en su Facebook. En el Facebook, no recuerdo en el Facebook de quién, pero tienen una transmisión, mira, Pez Luna. Entonces, mira, parte de la nueva normalidad. Sí, puede ser que los agarremos ahí. Qué bueno. Escuchen a Pez Luna, mis amigos que llegaron acá y no han escuchado Pez Luna. Es una super banda de grandes amigos que la verdad está buenísima. Está buenísima. Ok, bueno, entonces, ¿te parece entonces si terminamos ya con esta platicadita, con esta entrevistada para ver, cómo decís vos, si logramos agarrar el concierto todavía? Sí, y además se me acabó el café. Entonces yo dije, mientras tenga café aquí, yo hablo. Y todo ya está bien. Ya me queda un trago ya. Ah, no, pues sí, no, ahorita sí ya definitivamente, entonces ha llegado el momento. No, muchas gracias por aguantarme y contar historias, me encanta, o sea, si a mí me dan cuerda yo puedo seguir hablando. Gracias por escuchar la música, gracias a las personas que pidieron canciones también, y nada, o sea, yo siento que vienen muchas cosas, no sé cuáles cosas, no podría decir cuáles vienen, pero vienen muchas cosas, así que es muy emocionante descubrirlas junto a varias personas, a la gente que escucha, a los amigos, a la gente que lleva la música de alguna forma y ahora son personas importantes en la comunidad, en la carrera, en el crecimiento personal. Así que yo nunca voy a dejar de agradecer a todas las personas que están cerca, porque son un motor increíble para todo lo que hago personalmente y lo que hacemos como comunidad. Así que gracias por estar acá. Bueno, listo, man, gracias. Bueno, buenas noches, gente, y para la gente que lo mire a cualquier otra hora, buenos días, buenas tardes, gracias. Esto fue En Casa con Vos, un proyecto de Úbula Música. Saludos, bye. Hoy estuvimos con Jonah Méndez. Cuídense.